Bueno, el asunto este de la sexualidad se me había ocurrido mucho tiempo antes de que nos pasara esto que nos pasó el año pasado cuando nos quisieron encerrar. Y además es algo que traigo desde mi juventud, no es que ahora porque soy una vieja allá en mis últimos tramos de vida, se me ocurrió que tienen que respetarlo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escribí sobre por qué decirle abuelo o abuela a las personas mayores, yo no tenía ni 40 años. Es decir, que es algo que me molestó siempre y ahora ni les digo, ahora ni les digo. El otro día, claro, yo comprendo que no lo hacen por maldad, pero lo hacen por dejarnos ser el apéndice de la familia, porque a ninguna persona joven le decimos nieta o nieto, o sea, lo decimos por su nombre, ¿no es cierto?, o joven o lo que sea, a nadie le decimos, lo llamamos por su pertenencia familiar, sino por su identidad, ¿no es cierto?, que es su nombre, es lo que nos da la identidad, la primera identidad que obtenemos. Entonces, en una sociedad como la nuestra, en que los viejes estamos relegados y que se alaba solamente a la juventud y que la gente vieja parecería que no sirve para nada, es muy doloroso darse cuenta de que te han convertido en un apéndice de la familia, porque un apéndice de la familia, ¿te das cuenta? Porque nadie quiere viejos en su casa, nadie quiere a los viejos y a las viejas. O sea, en general molestan. Y de hecho el siglo XX inventó los geriátricos. Los geriátricos no existían antes del siglo XX. Entonces, todo ese desprecio, parece una pavada, porque bueno, es una palabra nada más, pero no es una pavada, es muy hiriente. Así que la sensibilidad mía para este tema venía de lejos, bueno, y las chicas me dieron la oportunidad no solamente de hablar en el video, sino este lujo de estar con ustedes, que yo agradecí a la Fundación, agradecí a las artistas y, por supuesto, les agradezco a ustedes, sin lo cual esto no sería posible. Que se hayan tomado este tiempo, un sábado a la tarde, pudiendo hacer cosas tan hermosas, ahora que otra vez está abriendo todo, por suerte, y que me hayan dedicado este espacio nada más y nada menos que para pensar juntos. O sea que suelo llamar a esta situación la fiesta del filósofo, porque nuestro trabajo es bastante solitario. Tenemos que escribir, tenemos que leer, tenemos que investigar. Así que cuando se da la oportunidad de que alguien te quiere escuchar y eventualmente cambiar, no sé, chicas, ¿va a haber diálogo después o no? Bueno, eventualmente cambiar ideas, o sea, o preguntas, o lo que ustedes gusten, realmente es una fiesta, ¿eh? Así que luchamos contra el día gris, ya que estamos en un lugar tan hermoso, y festejemos esta fiesta que tenemos la suerte de hacer. Bueno, tal como lo prometí, si ustedes leyeron por ahí la síntesis de lo que pienso hablar, me quiero remitir, antes de hablar de la sexualidad en la vejez específicamente, me quiero remitir a algo tan nuevo como es la sexualidad. Históricamente, la sexualidad no existía antes del siglo XVIII. O sea que directamente no existía. Y esto lo sabemos gracias a Foucault. Porque en dos seminarios que dio Foucault, tenía alumnos, entre la gente que iba al seminario, que eran cineastas. Y les interesó hacer una película, a uno una, a otro otra, con casos de investigación que trabajaba Foucault. Un caso era de un hermafrodita del siglo XIX y otro caso de un chico que había matado a toda la familia y después se suicidó, que los dos fueron muy suicidados por la sociedad, como se suele decir de Van Gogh, por ejemplo. Y no había dinero para hacer esas películas. Entonces Foucault hizo un convenio con Editorial Gallimard de que sus próximos 6 libros los iba a publicar con Gallimard a condición de que le adelantaran dinero que él le dio a estos dos cineastas para que pudieran hacer las películas. Las películas realmente existen. Una se llama El milagro de Alexina, perdón. La otra se llama Jean-Pierre Rivier. Son largometrajes muy buenos.
Y Foucault, en vez de comenzar, entonces lo que figuraba en el contrato es que él iba a hacer una historia de la sexualidad. Pero en vez de hacerla de atrás para adelante, digamos, desde lo más antiguo para acá, como era Foucault, decidió que no, que iba a hacer al revés, desde acá para allá. Entonces comenzó a estudiar la sexualidad moderna. Y hoy ya podríamos ir hasta contemporánea, porque él la pensó más o menos a mí, un poco más acá del siglo pasado, en los 70 más o menos, así que hay cosas que todavía son muy vigentes. Pero se encontró con que después que escribió ese libro, que se llama La voluntad de saber, que es el primer tomo de la historia de la sexualidad, y empezó a investigar la sexualidad para atrás, como dije antes, no encontraba ni siquiera la palabra. Antes del siglo XVIII no se encuentra ni la palabra sexualidad. Por ejemplo, hay una película argentina muy buena, Yo la peor de todas, dirigida por una mujer, por María Luisa Bember, donde Sor Juana Inés de la Cruz, que es del siglo XVII, en una escena de la película dice: ¡ay, porque la sexualidad femenina! Sor Juana, en el siglo XVII, ni siquiera sabías que tenías concha, querida. No sabía directamente, porque a las monjas las hacían bañar con camisón, o sea que sí, sabía que tenía algo ahí, pero ni siquiera sabía la función que tenía ni nada. Ese tipo de casos se fueron registrando porque si no existe la palabra, no existe el hecho. O sea, para que algo exista, bueno, acá debe haber psicoanalista seguramente, para que algo exista tiene que estar nombrado, o sea, de lo contrario no existe. O sea que eso le dio la pauta de que no existía. Entonces, pero de todos modos, como él había hecho el contrato que tenía que hacer la historia de la sexualidad, escribió dos libros que no se atrevió a publicar y que finalmente tomó una decisión drástica, que pasaron como 4 años, y tiró esos libros y dijo la verdad. Bueno, la sexualidad no existía antes del siglo XVIII. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo? ¿Si siguió conociendo gente? O sea, no estamos diciendo que lo que no existía era la genitalidad. Por supuesto que genitalidad existió siempre, pero el concepto sexualidad es mucho más que genitalidad. Incluso hasta se pueden tener relaciones sexuales sin apelar a los órganos sexuales, propiamente dicho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que había antes de la sexualidad? Antes de la sexualidad, que repito, comenzó en el siglo XVIII, lo que había era carne. El concepto cristiano de carne. Aunque uno no sea cristiano, lo tiene que conocer, ¿no es cierto? Los pecados de la carne van mucho más allá de solamente los genitales, por ejemplo. Es comer mucho, también es beber mucho, es ser agarrado con el dinero. O sea, los pecados de la carne tienen que ver con todo lo que la Iglesia Católica se preocupó por prohibir, con todo lo que da placer, con todo lo que da satisfacción, sobre todo lo que da satisfacción a las mujeres específicamente o a las personas de más de 40 años. Te podría explicar por qué esto de las personas de más de 40 años. Porque primero quiero ir para atrás en el tiempo, como finalmente lo quería hacer Foucault, y bueno, tuvo que cambiar porque no existía. Entonces vio que antes de la sexualidad lo que había era carne. Y antes de la carne, porque los cristianos recién tuvieron el poder a partir del siglo V de nuestra era. ¿Y antes qué había? Entonces encuentra en los textos griegos y romanos que antes existían las afrodisías, que todavía es una palabra que nosotros utilizamos, afrodisíacos, por ejemplo, ¿no es cierto?, para estimularse sexualmente. Y las afrodisías, así con A, y es plural, quiere decir uso de los placeres. O sea, entonces ahí es donde comienza otra vez su historia Foucault, pero ya ahora sí, de atrás para adelante. Entonces escribe un libro que se llama El uso de los placeres, que tiene que ver con, como dije antes, con estas dos culturas, la griega y la romana en la antigüedad. Después, la romana específicamente, en el tercer tomo de Historia de la Sexualidad, que se llama La inquietud de sí. Y escribió también lo que él llamaba el libro cristiano, porque a Foucault le interesaban los grupos humanos cuando todavía no estaban institucionalizados, cuando tenían libertad como para darse sus propios códigos. Entonces,
los primeros cristianos eran muy interesantes desde el punto de vista ético, porque ellos no tenían códigos para seguir, como una vez que tomó el poder el catolicismo, ya dijo, esto es pecado, esto es malo, esto es bueno, esto se hace... Esto... No, o sea, tenían que pensar esas primeras comunidades cómo llevar adelante una vida, como decían, como se decía en la antigüedad, que pudiera ser una obra de arte en sí misma, la vida. Porque si con una piedra se puede hacer obra de arte, ¿cómo no se va a poder hacer obra de arte con la propia vida? Entonces es una ética estética. O sea, es ético aquello que sea más armónico para convivir con el otro, para estar juntos. Entonces, ahora vuelvo a lo que prometí antes. Ah, bueno, no. Y ese libro, por testamento, Foucault prohibió que se publicara porque le faltaba 2 meses de corrección. Pero como el mercado es más fuerte que los testamentos, ese libro ya existe, ya se puede comprar. Se llama Las Confesiones de la Carne, justamente, por esto que dije antes, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué es lo que pasó tan importante en el siglo XVIII para que cambiara incluso hasta las maneras de tener relaciones sexuales y de referirse a los deseos? Lo que pasó es la Revolución Industrial. Y para la Revolución Industrial hacía falta mano de obra domesticada. Entonces, ¿qué pasó con estos burgueses recién estrenados? Porque surgió ahí, ¿no es cierto? Surgió ahí la burguesía. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta que no hay nada más hábil o más práctico para gobernar a los demás que hacerlos sentir culpa. Entonces se empezó a prohibir. Es una prohibición que también existió en la antigüedad, no es una novedad, pero acá tiene un fin bien concreto. Empezó a prohibirse de una manera muy cruel la masturbación. O sea, la masturbación era uno de los peores pecados que podía haber. Entonces, pedirle, o sea, todas las personas, si somos más o menos típicas o normales, entre comillas, con perdón de la palabra, nos masturbamos. Mucho más los adolescentes, ¿no es cierto? O sea, el adolescente tiene las hormonas como burbujas y si no se masturba, bueno, se va en seco a la noche, o sea, pero hasta eso daba culpas. San Agustín, por ejemplo, a los 80 y pico de años, se pregunta en sus escritos, ese amor que yo sentía por ese compañero cuando éramos adolescentes, ¿era un amor en Dios o era un amor pecaminoso? 80 años tenía el viejo, ¿no? Pero todavía se seguía preocupando de si 70 años atrás no tendría alguna mala intención respecto de su amiguito. Y sentía culpa terrible cuando tenía poluciones nocturnas. O sea, hasta tal punto nos infiltraron con la culpa que, como un adolescente, obviamente, no puede no masturbarse. Sí, conozco algunos que lo han hecho por cuestiones religiosas y lo han pagado muy duro, psicológicamente. Entonces, le crea culpa. Y como creo haber dicho antes, no hay nadie más manejable que una persona con culpa. O sea que esto, que aparentemente no tiene nada que ver con el mercado, los deseos, la sexualidad, el tener relaciones sexuales, está directamente ligado al capitalismo. O sea, el capitalismo comenzó a descartar a las personas que ya, según los criterios de ellos, no somos productivas para el sistema. Entonces, como siempre las mujeres hemos llevado la peor parte, todavía lamentablemente, aunque ya hay derechos que se ganaron, pero todavía faltan muchísimos más por ganar. Entonces, la mujer después de los 40 años empieza a no servir para nada. ¿Por qué? Porque ya empieza a dejar de ser fértil, o sea que no puede traer hijos para que haya más mano de obra, como Chaplin en tiempos modernos, todo el día dándole al mismo tornillo. Ya no, y o sea que ni le puede dar hijos, y se supone, porque piense que hoy día una persona de 40 años está espléndida, pero años atrás no. O sea, por ejemplo, yo nací a mitad del siglo pasado, nunca creí que iba a llegar al año 2000, jamás, porque en ese tiempo la gente se moría a los 60, a los 65 años, y estoy hablando de una generación, así que imagínense el comienzo de la Revolución Industrial, que era mucho menos lo que diríamos todavía. Entonces, esta persona que ya no puede traer hijos para que sean manos de obra del capital y que ella misma ya no puede ir a las fábricas a trabajar porque ya en ese momento era vieja. Yo me acuerdo que cuando mi abuelita tenía 50 años, a mí me parecía una viejecita, pero que ahora
qué sé yo, yo me veo ahora con 81 y pienso en mi abuela de 50 y bueno, está bien que mi abuela no sea los rebusques que hago yo, ¿no? De ponerme botox y de operarme y de hacer gimnasia y de la puta que lo parió. Pero bueno, de todos modos, no somos tan viejas como antes. La verdad que no somos tan viejas como antes. Esa es la realidad. Bien, entonces, ahí comienza la gran discriminación. Pero no solamente, o sea, los hombres también, pero obviamente en una sociedad patriarcal siempre van a llevar la mejor parte. Y hasta ahí, porque pensemos en un caso actual, en el doctor Comillot. ¿Cómo fue criticado? Porque a los 83 años, 83, ¿no? Tuvo un hijo. Pero esa crítica es nada si hubiera sido al revés. Si yo estuviera con un pendejo 50 años más chico que yo y con la técnica que hoy lo permite, me quedara embarazada, eso sería un escándalo. Bah, obviamente que ni me atrevería, ni me interesa, por supuesto, ¿no? Pero ni me atrevería. O sea que, fíjate vos, a pesar de ser varón, fue criticado. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, nadie criticó, que tiene, bueno, las críticas fueron muy livianas, que tienen 50 años de diferencia. Pero cuando fue el G20, acá, todos criticaban a quién, al presidente de Francia, porque su mujer era 25 años mayor que él. Nadie criticó a Clinton, que era la misma cantidad de edad, pero al revés, más joven. Entonces, todo esto se inscribe en este esfuerzo social para aplacarle la sexualidad a los viejos en general y a las mujeres en particular. ¿Y de qué me agarro yo para decir que la sexualidad no tiene fecha de vencimiento? De casos reales y de casos que uno ve en el arte y de casos históricos. Partiendo de los casos reales, cuando estaba en actividad en la universidad, hicimos una investigación bastante importante sobre temas de vejez y sexualidad, y las que le hacían reportajes, porque los preparábamos entre todos, pero después una persona iba a hacer los reportajes a gente de geriátrico, eran sexólogas. Y hubo varios testimonios de mujeres de 80 y hasta de 90 y pico de años que en la intimidad que se producía con la sexóloga le decían, doctora, necesito un hombre. Mujeres de 80 años, mujeres de 90 años, necesito un hombre. Y entre los varios motivos que hay, uno hasta es fisiológico. Pensemos, por ejemplo, en el clítoris. Las mujeres somos uno de los pocos animales, porque en el reino animal también hay pocos animales que tengan clítoris, que tenemos un órgano solamente para gozar. Los varones que tienen todo el poder no tienen eso. O sea, no tienen eso. Es decir, a veces se suele decir que el clítoris es un pene en pequeño, porque tiene glande, porque tiene la formita de un pene y porque también se pone erecto. Pero yo después de estudiar el tema digo al revés, no. El pene es un clítoris con complejo de superioridad. Porque ahí, por ejemplo, en el órgano que les hace sentir el placer a los hombres, se junta la uretra con las partes sexuales, pero no tiene ningún órgano para gozar. ¿Y de qué le proviene el goce? De que como se junta tanta sangre cuando está caliente y cuando hay erección, la desesperación de querer sacar eso de encima, y cuando finalmente se expulsa el semen, entonces ahí le viene el orgasmo. O sea, no es porque tenga un órgano especial. De modo tal que está como concentrado todo su erotismo en la genitalidad, en los hombres. Por supuesto que hay excepciones, pero bueno, uno habla generalizando, ¿no es cierto? En cambio, las mujeres tenemos en cualquier parte del cuerpo la posibilidad de tener un orgasmo. O sea, esto es real, ¿eh? Lo que les estoy diciendo es real. Por supuesto que no es así, ni hago así acá delante de ustedes y orgasmeo, obviamente, desde ya. Tiene que haber circunstancias que se den, pero es posible.
Y fundamentalmente por esto, por esta capacidad que tenemos de tener un órgano que es solamente para el placer, no tiene ninguna otra finalidad, más que el placer, y que además no envejece. Nos envejecemos todas, nos vienen las arrugas, nos vienen las canas, o sea, bueno, nos pasa lo que le pasa a todo el mundo cuando envejece, pero el clítoris queda intocable, o sea, desde el punto de vista del el deterioro. Hay muchos ejemplos de estos, en esta investigación que le digo que hicimos, había muchísimos, incluso de mujeres que fueron tan autocensuradas, además de censuradas, que ni saben que tienen clítoris, ni saben, ya, absolutamente. Y tener clítoris realmente es una bendición, porque en la vida todo lo hacemos por placer, todo lo que hacemos lo hacemos por placer. Si ustedes esta tarde vinieron, es porque pensaron que le iban a poder pasar bien. Perdonen si los, desengaño, pero es porque pensaron que iba a ser mejor que quedarse en tu casa a ver televisión, por ejemplo. Si yo vine exactamente lo mismo, es porque me encantaba poder estar con gente que le interese esos temas. Es decir que ahora, cuando termine esto, nos van a invitar a tomar algo, a comer algo, y si lo hacemos es por placer. Si no tenemos ganas de comer, no lo vamos a hacer. Porque todo lo que hacemos en la vida es buscando placer. E incluso, a veces, en medio de situaciones terribles, necesitamos el placer. Por ejemplo, Gandhi cuenta en su autobiografía que estaba cuidando a su papá, que estaba moribundo, y él lo quería muchísimo a su padre. Y se preocupó mucho porque se dio cuenta de que con el dolor que tenía, tenía unas ganas de tener relaciones sexuales terribles. Entonces llegó un momento en que estaba tan desesperado que le pidió a un familiar que se haga cargo de la persona esta que estaba agonizando, que era su papá, y se fue a otra habitación con su señora a tener relaciones sexuales. Con tanta mala suerte que le tocaron la puerta para decirle que se había muerto. Así que desde ese día, según dice, no sé si, eso no sé si lo cumplió o no, no volvió a tener relaciones sexuales de la culpa que le quedó. Bueno, y todos tenemos una experiencia similar, si pensamos un poquito. Cuando existían velorios presenciales, no hace tanto que existían, así que nos podemos acordar, vieron que si no es una persona muy, muy, muy cercana a la persona que se está velando, a veces agarra tentación de risa. ¿Vieron que los velorios suelen agarrar tentación de risa? Bueno, eso es positivo, eso es vital. Eso es una manera de decir, yo estoy vivo, es una manera de reafirmar la vida, porque el placer reafirma la vida. Y en ese caso de Gandhi es paradigmático, porque el momento más doloroso de su vida era cuando más caliente estaba. Es decir que ni siquiera es tan fuerte la necesidad de placer que tiene el cuerpo, que tenemos los seres humanos, bueno, los animales también, porque las moralinas que hacían, por ejemplo, San Agustín y Santo Tomás, era decir, sed como los animales, tienen que ser como los animales, que no tienen relaciones homosexuales, por ejemplo. ¡Mentira! Los animales tienen relaciones homosexuales. Los animales tienen todo tipo de las relaciones que tenemos nosotros, con los mismos rebusques. Lo que pasa es que, obviamente, vivimos en las ciudades y no los vemos, pero quien está cerca de la selva o está en el campo, ve que es así. Bueno, y los especialistas, por supuesto, ¿no? Los biólogos son los especialistas en eso. Es decir que lo que traté es ver ejemplos actuales para el asunto este de por qué no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista físico, pero sí tiene fecha de vencimiento desde el punto de vista social. Entonces, cuando después de los 40 años te dejan de mirar por la calle, sos mujer, hasta los 40 años fue terrorífico los acosos que te hicieron por la calle. Pero cuando te dejan de mirar no te gusta un carajo, ¿eh? Porque ¿cómo? Soy transparente. O sea que está totalmente impregnado eso, ¿eh? De que en cierta edad la mujer ya... Y muchas mujeres se lo creen. ¿Quién no escuchó decir a una mujer de cincuentona más o menos, no, yo ya cerré el negocio? ¿Pero por qué cerraste el negocio, boluda? ¿Por qué cerraste el negocio? Bueno, me puede contestar, escúchame, como me ha pasado en Bahía Blanca, dando una conferencia en una cátedra abierta de género sobre el mismo tema que estoy hablando ahora, como bueno, yo soy tan abierta para hablar, por no decir tan zafada, la gente se atreve a contarme ciertas cosas. Entonces, después de la conferencia, una señora pidió que quería hablar conmigo, y entonces me dice, mire,
usted tiene una manera de ser que me dan ganas de decirle algo que jamás le dije a nadie. Bueno, contame, dale. Dice, tengo 73 años y hace 20 años que soy viuda. Y bueno, nunca se me dio el caso de que pudiera tener otra pareja. Y la verdad es que, bueno, no se atrevía a decirme estoy caliente, pero lo decía de otras maneras. Entonces, bueno, yo tampoco traté con un gran esfuerzo, no sé qué lo sea. Y digo, bueno, claro, a vos te gustaría tener relaciones sexuales. Y por supuesto, pero cada vez es más difícil, claro, cada vez es más difícil por esto mismo que empecé cuando conté lo de, por ejemplo, del doctor Colmillo, etc. Entonces, digo, pero escúchame, ¿existen? No le dije la palabra dildos porque a lo mejor uno no la entendía, pero digo, ¿existen tecnologías, que normalmente se le dicen consoladores? Por supuesto, las feministas no queremos decirle consoladores, porque no es para consolarse, ¿no?, sino para tener placer, pero bueno. Y entonces dice, sí, pero ¿y si no tenemos manos? Tenemos manos, tenemos objetos en nuestra casa que podemos sexualizar. Y entonces me dijo casi llorando, me da vergüenza. O sea, fíjense cómo nos han colonizado la cabeza, solita, en su cama, muerta de calentura. Le daba vergüenza masturbarse, y eso le pasa a muchas personas. Y gracias que tenía ganas todavía, porque hay algunas que anulan directamente, lo anulan directamente el placer. Perdón, ¿cómo estamos con el tiempo? Haceme con las manos. ¿Cómo? ¿Estamos en 30? Fantástico. Entonces déjenme ver un poquito mi machete para ver si, porque no voy a poder hablar de todo lo que me preparé, pero sí de lo fundamental. Los mitos fueron la primera instancia de lo que después fueron las religiones, ¿no es cierto? Entonces, esos mitos fundantes, de alguna manera, fueron marcando las religiones a través del tiempo, de tal modo que, aunque no seamos religiosos, estamos impregnados de esa moralina de los mitos y de la religión. Entonces dicen que en una oportunidad los dioses estaban discutiendo, los dioses y las diosas, quién goza más, si el hombre o la mujer. Y no se ponían de acuerdo, porque claro, no había parámetros, como sí tenemos ahora. El clítoris se descubrió recién en el siglo XVI, o sea, que hasta el siglo XVI ni siquiera se sabía que teníamos clítoris. Pero sin embargo, fíjense la sabiduría griega, cómo le pegaron en el poste, o sea, o casi hicieron gol. Discutían y no se ponían de acuerdo. Entonces lo llamaron a Tiresias, que es el sabio, que es el mismo que después va a aparecer en Edipo y en otras tragedias griegas, porque bueno, él era ciego, eso le permitía tener más visión de las cosas intelectuales y espirituales, el hecho de ser ciego. Y entonces él dijo, el tema es así, tenemos varias zonas, voy a decir una palabra que posiblemente no dirían los griegos, pero nos entendemos, tenemos varias zonas eróticas en el cuerpo, pero de todas las zonas eróticas que tenemos en el cuerpo, los hombres solamente disfrutan una, en cambio las mujeres pueden disfrutarlas todas. Entonces, bueno, es cierto que eso se puede haber implantado, con fines de vigilarnos y controlarnos, ¿no es cierto? Bueno, son tan calentonas, o sea que hay que estar controlándolas, que no se pueden salir a la calle, que no tienen que vestirse de determinada manera, porque bueno, son un fuego. Pero, después que se descubrió el clítoris, y con las experiencias que estuve contando, nos damos cuenta que en realidad había una gran sabiduría, que realmente las mujeres podemos gozar con muchas partes del cuerpo, y no necesariamente, también algunos hombres, repito, pero no es lo común, y no necesariamente densificarlo en los genitales. O sea, los genitales, bueno, lo vemos ahora en que hay libertad, por suerte, en la Argentina para tener la identidad legal que uno realmente siente que es, ¿no es cierto? O sea, y no tiene nada que ver con si tenés un órgano sexual o no lo tenés. O sea, simplemente es como si me siento hombre, si me siento mujer o si me siento lo que sea respecto de la sexualidad. Entonces, aquel comienzo griego, de alguna manera para esta charla, se cierra ahora con estos otros ejemplos que di, que son más científicos, digamos, o más comprobados científicamente, como el caso que estoy diciendo. Los Agustín ya lo dije.
Otra cosa quería decir de la mitología. Es cierto que yo comencé dándole palos a la época industrial, de la revolución industrial. Pero también es cierto que la cosa viene de lejos. Porque en los mitos griegos, pensemos en los mitos que después fueron tragedia y que, bueno, todavía es el día de hoy que se representan, incluso en el cine, que Medea, por ejemplo. Medea tenía dos hijos con Jasón. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurre tanto lo vemos. O sea, cuando Medea pasó los 40, Jasón se buscó una pendeja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Medea? O sea, era tan terrorífico lo que le hacía, o sea, dejarla porque era vieja, porque ese es el tema, la dejaba porque era vieja, que mató a los hijos que había tenido con Sajón y haciéndose la buenita, lo invitó a cenar. A todo esto, con la princesa re joven que se iba a casar, también se tomó su venganza, o sea, porque como Medea tenía poderes mágicos, le regaló un vestido que cuando se lo puso, la noviecita joven que se iba a casar con Jasón, empezó a achicarse, 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 hasta que la mató. Pero eso es nada, porque en última instancia esa representaba la enemiga para ella, eso es nada al lado de lo que hizo con sus hijos. O sea, le hizo una exquisita comida a Jasón y después que comió le dijo, bueno, acabas de comer la carne de tus hijos. O sea que esto es lo que tendríamos que hacer, no matar a nuestros propios hijos, por supuesto, pero sí hacer sentir de que es una injusticia terrorífica, no porque esté defendiendo un amor para toda la vida, por favor, o sea, no estoy defendiendo la heteronormatividad ni nada por el estilo, sino esa historia machista y capitalista, ahora, antes era machista solamente, de que en cierto momento de la vida las mujeres tenemos que cerrar el negocio. O sea, cuando desde el punto de vista físico, y gracias al clítoris, entre otras cosas, podemos seguir teniendo relaciones sexuales, y con los hombres ni hablar. Bueno, con el caso que di de Comillón ya me sirve también. O sea, no se terminó la sexualidad. Y además, respecto de la productividad, es cierto que nos hacen jubilar a determinado, nos hacen jubilar, digo yo, porque me encantaba el trabajo, ¿no? Pero por supuesto que es un derecho jubilarse. Nos hacen jubilar a determinada edad. Pero jubilarse desde el punto de vista económico no quiere decir jubilarse desde el punto de vista del placer y desde el punto de vista de la satisfacción. Entonces ahora ya, para terminar, quiero contarles justamente, a ver si después nos dan ganas de ir a ver la obra de las chicas, un poco lo que pasó dentro de mí cuando las chicas me pidieron, Sofía y Luz me pidieron que hiciera un manifiesto. Bueno, cuando me dijeron la palabra manifiesto, yo pensé, bueno, tengo que leer manifiesto para encontrar el tono de lo que es un manifiesto. Entonces releí el manifiesto comunista, y releí el manifiesto existencialista. No, existencialista no, perdón, surrealista. Entonces, me di cuenta que los manifiestos no solamente se proponen elementos fuertes, sino que se proponen lemas o consignas como para alentar al otro a que siga esto. Di el ejemplo del comunismo y di el ejemplo de una corriente artística, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con el manifiesto? Digo lo que quiero y a la vez estoy tratando de conquistar a los otras y a las otras para que sigan en lo que yo quiero. Por ejemplo, el famoso del comunista es trabajadores del mundo unidos. Tiene otros lemas, pero digamos ese es el más conocido, ¿no es cierto? Trabajadores del mundo unidos, aunque uno no haya leído el manifiesto comunista, sabe que es ahí. El manifiesto del surrealismo, que fueron dos, la frase que más me gustó es: no será el miedo a la locura quien nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. El manifiesto surrealista. Entonces yo para mi manifiesto, que las chicas le pusieron del nombre Basta, por las veces que yo repito esa palabra, después que quedó editado, la última consigna no aparece, o sea, la última consigna no está, en la edición desapareció. A eso estoy acostumbrada porque en mi libro, en mi película Mujer Nómade, hay muchas cosas que filmó el director Martín Farina, que a mí me encantan y que no entraron en la película. Porque bueno, una cosa es estar de este lado,
pero otra cosa es el que está haciendo el trabajo y sabe por qué corta una cosa, pone otra, deja la otra. Entonces, ya que tengo la suerte, después de 2 años de estar frente a público, que vuelvo a agradecer que estén, quiero decirles la frasecita corta con la que termina mi manifiesto, y que no aparece por cuestiones de edición, yo les digo. O sea, como yo se supone que en ese manifiesto le estoy hablando a las mujeres grandes, para que, bueno, después escúchenlo, para que realmente vayamos al frente, como hay que ir. Entonces termino, con la consigna con la que termino, es, bueno, chicas, y a coger que se acaba el mundo. Bueno, entonces, para aliviar un poquito y que no me maten las artistas por haber dicho esto, se enojaron chicas por lo que dije. Bueno, me voy a regalar, y les voy a regalar un regalito filosófico, que es de Platón. Hace muchos años que no lo digo, solía decirlo en las clases, cuando daba clases en el CBC, pero hoy me siento tan contenta de poder estar en esta situación que les robo un minutito más y les voy a contar. Platón dice que los seres humanos, antes de estar en este cuerpo que estamos ahora, teníamos alas del alma, ¿no es cierto? Era el alma. ¿Y por qué teníamos alas? Porque con los ojos del alma podíamos ver la verdad. Y es tan maravilloso ver la verdad. Además, no piensen en la verdad como esa cosa pesada que nos obliga a veces a seguir, sino que piénsenla como, por ejemplo, cuando uno está estudiando a la noche, preparando un examen o haciendo algo que es muy importante, y por ahí descubre, como dicen los adolescentes, descula el tema, siente una satisfacción que tiene ganas de decírselo a los demás, ¿no es cierto?, de contarlo, de compartir con alguien la alegría que da el conocimiento. Así que éramos tan felices antes de tener este cuerpo porque volábamos por el mundo de las ideas. Teníamos alas porque conocer la verdad da alas. A veces hasta no es metafórico, sentimos como que tenemos alas por poder descubrir algunas cosas. Entonces, cuando nos llamaron a venir a este mundo, a este cuerpo, nos hicieron pasar por el río Leteo. Y el río Leteo tiene la propiedad del olvido. Si vos tomás aguas del río Leteo, te olvidás. A veces nos pasa ante un examen, ¿no es cierto? Unos traguitos del río Leteo. Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando ya tuvimos este cuerpo? Y bueno, tenemos ansias de volar. ¿A quién no le gustaría volar? Pero no volar en avión, que por suerte se puede, cuando se puede, sino de volar con nuestro propio cuerpo. Pero eso no puede ser, porque ya, como no vemos la verdad, no puede ser. Pero dice Platón que no hay que desesperarse, porque si somos capaces de estar mucho tiempo juntos, como para buscar juntos la verdad, entonces, si pasa así, que juntos estamos buscando la verdad, empezamos a sentir un cosquilleo acá en los hombros. ¿Por qué? Porque los pulmoncitos están haciendo fuerza. Están haciendo fuerza. Y si seguimos juntos buscando la verdad, podría ser que nos crecieran otra vez las alas y pudiéramos volver a volar. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Lo que se refiere la compañera es que según
las Biblias apócrifas, digamos, ¿no? Porque no son las que tuvieron el poder. La primera mujer realmente fue Lilith. Y Lilith era una gran gozadora, de manera tal que era la bruja de la historia teológica. Era esta Lilith que la hicieron desaparecer y apareció justamente Eva. Y además me haces acordar también lo que pasó con la Virgen María. La Virgen María no es un personaje histórico. En las Escrituras apenas es mencionada, por supuesto, que Jesús, que sí es un personaje histórico, tuvo una madre desde ya, pero no sabemos nada de María. Sin embargo, sobre todo acá en Latinoamérica, se la entronizó como la madre de los pobres. ¿Por qué la madre de los pobres? Para que las mujeres seamos tan quietas y tan buenas y tan quedándonos sin hacer nada como la Virgen María. Fíjense que la Virgen María nunca camina. Siempre la Virgen, tantas vírgenes que hay, nunca camina. Incluso el colmo de las vírgenes, entre todas las que hay, sale de un país que, bueno, tiene fama de ser uno de los más machistas de Latinoamérica, no sé si lo es o no, pero tiene fama, que es en México. Nuestra Señora de Guadalupe, que obviamente la imagen está hecha por un varón, la hizo morena, bueno, eso es toda una concesión ya, ¿no? Que no es rubia de ojos celestes, como de ninguna manera podría haber sido la gente que estaba en Palestina, pero bueno, ¿es rubia de ojos celestes? No, esta es morena y... Si no se acuerdan, fíjense por internet, está encerrada en una concha. O sea, es directamente una vagina, incluso hasta tiene los pliegues de la vulva. De manera tal que, utilizando palabras de Wittgenstein, pero para esto, podría decir, es una manera de decirnos, los límites del mundo de una mujer son los límites de su vagina. Tenés que quedarte encerrada ahí, en tu vagina. Y si no te quedas encerrada ahí, entonces sos una mala mujer. Porque, por ejemplo, ¿qué es un hombre honesto? Un hombre que de palabra, una persona que cumple con lo que dice, una persona respetable. ¿Y qué es una mujer honesta? Una mujer que es fiel o tiene pocas relaciones sexuales, es casta y si es virgen, mejor. ¿Te das cuenta? Solamente con esos dos ejemplos, te das cuenta perfectamente cómo estamos sometidas aún en el día de hoy, porque eso sigue todavía. Y eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la sumisión económica, que no tiene que ver con el tema, pero que ya que me diste pie, me interesa comentarlo un poquitito. Madre de los pobres. Madre de los pobres, ¿para qué? Para que las pobres sean como ella, o sea, sean vírgenes, se preocupen de todo y estén bien quietecitas encerradas en su vagina. O sea, hasta hay una cuestión económica, porque fíjense que Jesús, el aparente salvador, no hizo nada por salvar a su pueblo del dominio romano. O sea, en ese momento Galilea estaba bajo el dominio romano. Y cuando las cosas se ponían medio pesadas, porque como él llevaba tanta gente, le llamaba un poco la atención al invasor. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, que era un domesticado del imperialismo que, así como le sirvió a los romanos para dominar mejor a la gente, sigue sirviendo el día de hoy, y pensemos, por ejemplo, en Bolsonaro, o pensemos en el presidente de Estados Unidos, que ganó también gracias a los evangélicos, en que es una manera desde la religión para aplastar no solamente los deseos sexuales, sobre todo de la mujer, sino también las aspiraciones de liberación del enemigo. O sea, hay que ser sometido, hay que estar encerradito en una vagina y darle a Dios lo que es del Dios, pero al César lo que es del César. ¿Alguna otra pregunta? Qué linda pregunta, el amor y la sexualidad. Bueno, vos sabés que evidentemente una generación como la mía tuvo que sufrir, y muchas otras desde ya, pero digamos, soy testigo,
tuvo que sufrir el tema de que no podés acostarte con un hombre si no estás enamorada y antes de estar casada, no, porque si no, después te dejan. O sea, esta boluda llegó virgen al matrimonio, por ejemplo. Bueno, o sea que el amor y la sexualidad parece que forzosamente tenían que venir juntos. Pero bueno, vino el siglo XX, vino la pastilla, vinieron los feminismos, las grandes olas del feminismo, y un poco eso lo fuimos sacando de encima. Pero de todos modos, seguimos. La pregunta, ¿cómo era? Perdón, porque me fui un poco. No, la vinculación entre el amor y la sexualidad de las mujeres. Ah, muy bien. De todos modos, también hay que reconocer que ya en la antigüedad estaba eso. Y más que la antigüedad, en la época arcaica, incluso hasta me atrevería a decir en la época que todavía no había historia. En Ankara, la capital de Turquía, en el Museo de Antropología, hay un pene de piedra. Perdonen, pero no me acuerdo cuánto mide, así que lo voy a hacer con las manos. De este tamaño y más o menos de este grosor, por supuesto, terminando en cono. Incluso más, igual que los, o similar a los dildos actuales, también la piedra le tallaron para poder agarrar con la mano, para poder manejarlo. De manera tal que cuando uno lo ve por primera vez, o antes de acercarse, parecería que fuera un instrumento de tortura, porque es de piedra y de una magnitud realmente impresionante. Pero resulta que ese pene, que es de los hititas, o sea que se supone que son 10.000 años atrás o más, ese pene tiene escrito alrededor de él el primer poema de amor que existe en el mundo. Quiere decir que aún en ese momento ya estaba la relación entre el sexo y el amor. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando acá. Gracias. Bueno.